Listo, muchachos, ya estamos acá todos. Sí. Todos estamos acá. Creo. Unos 10. ¿Eh? En el grupo éramos 20. Bueno, sin contar a los maestros. Ahora sí, somos como 16. ¿En qué grupo eran 20, perdón? No, 21 en el de cuarto A. Ajá. Pero me imagino que es por los profes. A lo mejor, sí, o sea, en el WhatsApp, ¿no? Sí. Sí, es por el maestro, seguramente. ¿Hicieron el grupo de cuarto B, ya? No, creo que no. ¿Solo hicieron cuarto A? Porque veo que pusieron como cuarto A ahorita el que era en tonos virtuales. No más Carlos E es responsable. Creo que van a terminar abriendo el cuarto B. ¿Quién va a ser el administrador? El que disfrute sacar a Carlos. Es que se chivea muy rápido, entonces es un deleite. Reinato dice. Sí. Están entrando los que faltan, ya somos 13. Pero faltan dos o tres nada más. Muy bien. Vamos a continuar entonces, mientras tanto, en lo que llegan los demás compañeros, con la compartición que estábamos haciendo hace un ratito. Vamos a continuar. Lo que pasa es que ahorita un cliente tuvo que pedir un pequeño soporte técnico y ya se lo dimos. Pero bueno, ya quedó. Ahorita no sé si ustedes tengan problemas usando el TeamViewer para conectarse entre computadoras, muchachos. Yo lo usé hace 2 días, creo. ¿Funcionó? ¿La tienes una versión comercial o libre? No, la libre. No, el problema es cuando la libre se conecta a una versión comercial. No te está dejando. Oh, ya. Yeah. Ahorita estamos utilizando otra alternativa, el AnyDesk. AnyDesk. Sí, he escuchado de él, pero nunca lo he usado. Porque es gratuito, es gratuito. Y sí, funciona bien. Está funcionando bastante bien, adecuadamente. Ya veo. Entonces, que tuve que usar ahorita para poder hacer el apoyo. Aplicando un crack para el Office. El buen KMS. Ándale. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Ya admitimos ahorita a Daniel. Creo que ya estamos casi todos los que debemos ser. Ya somos 15. Le faltará uno nada más o dos. Máximo. Sí. Muy bien, vamos a proseguir aquí con lo que estábamos haciendo hace un ratito. Entonces les decía hace rato, antes de que cortáramos la sesión anterior, que tenemos los temas de la unidad 1. Esos temas, como la iniciación del proyecto, gráfica de estructura de trabajo, están aquí, van a incluirse en el primer parcial. Y de hecho, aquí se encuentra la división del primer parcial de la unidad número 1. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Muy bien. Y aquí, en esta sección, decíamos en cuanto a lo que ustedes necesitan realizar para poder cumplir con cada una de las unidades, donde se espera que se pueda, por parte del alumno, realizar un acta de inicio del proyecto que contenga los siguientes elementos, como es el título del proyecto, el administrador del proyecto, la descripción del proyecto y las necesidades del negocio, así como la justificación del proyecto que se va a realizar, los recursos preasignados y los actores que van a estar involucrados aquí.
Eso es lo que vamos a estar considerando. Y como les comenté, nos vamos a apoyar en el PMBOK. Ya tienen en el grupo la quinta edición, me parece, ¿verdad? Sí. El alumno también deberá hacer otras cosas adicionales a esto, obviamente, relacionadas con la gráfica de la estructura de trabajo, lo que se conoce como el WBS o Work Breakdown Structure. Aquí lo que es la estructura de trabajo se debe indicar, entre otras cosas, cómo van a hacer las actividades, cómo van a estar calendarizadas, la duración de cada actividad que se va a realizar para poder cumplir con el proyecto. Y eso van a generar un diagrama de Gantt con este tipo de estructura, en el cual ustedes van a ir mostrando desde el inicio del proyecto, las actividades realizadas, y si hay actividades que dependan de otras, tienen que indicarlo también. Vamos a trabajar con el Dot Project. ¿Quién fue el equipo que realizó el Dot Project el cuatrimestre anterior? Guión y Laboriel. ¿Y quién más? Y Daniel Guardado. Ah, ok, correcto. Entonces estaba metido con el Dot Project, pero sí, sí funcionó al final, ¿no? Sí. Ok. Entonces vamos a trabajar, de hecho, con él, y la idea es que lo tengamos en un servidor en la universidad, que de hecho está funcionando, pero tenemos que activarlo para que puedan entrar desde afuera de la universidad para poder entrar a él y poder ir dando de alta ahí su proyecto, los miembros involucrados del proyecto, presupuesto del proyecto, duraciones de las actividades, todo. Todo se tiene que meter ahí para poder realizarlo. Y se va a calificar en la plataforma, a fin de cuentas. Muy bien. Eso es lo que corresponde al primer parcial. En el segundo parcial tenemos más información, en la cual tenemos identificados los planes de administración de proyectos, como son el alcance del proyecto, los tiempos que va a tomar para poder completar el proyecto, costo. Obviamente, es muy importante, es lo que le interesa a las empresas realmente, el costo y el tiempo. Las líneas de comunicaciones que van a haber dentro del proyecto, quién va a ser el líder, quién va a estar como auxiliar, quién va a estar en contacto con el cliente. Lo que es también la parte del manejo del riesgo, se va a considerar en la parte del proyecto. Y hay muchos tipos de riesgos, riesgos internos del proyecto y riesgos externos también al proyecto. Y eso lo vamos a ir viendo también en cada capítulo del PMBOK, como se expone aquí. Ustedes van a generar equipos, que vamos a organizarnos también para poder hacer esos equipos, y van a ir exponiendo cada uno de esos temas que estamos considerando aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta. Va a haber mucha actividad por parte de ustedes, pueden tener PowerPoint, lo que necesiten, y aquí lo compartimos en el grupo para poder hacerlo. Cindy no había entrado, raro, pensé que había entrado. Muy bien. Aparte de esto, tenemos la unidad número 2, que, como ustedes pueden observar, forma parte del parcial número 2 también, del examen 2, el cual incluye la parte del control del proyecto, donde se van a identificar los elementos o indicadores que se deben monitorear para incluirlos en los formatos de control del proyecto. Debe haber minutas en el proyecto también para poder registrar cambios en las juntas de trabajo que existan. Si hay modificaciones en alguna parte del proyecto, debe quedar registrado. Aquí están los formatos de control de los cambios. Lecciones adquiridas durante un proyecto que ustedes deben registrar también. Si encontraron problemas, cómo lo resolvieron para futuras referencias también. Todo eso debe estar generado y es para el segundo parcial. El tercer parcial, dentro de la unidad 2 también todavía, incluye la parte de los controles de los cambios, ya un poco más más específico, control en cuanto al costo, en cuanto al tiempo, qué implicaciones tienen los cambios que se están pidiendo, porque hay cambios tan grandes que justifican casi casi hacer otro proyecto alterno al proyecto actual, y hasta que concluyan ese proyecto pueden continuar con el proyecto actual, y quiénes son los responsables y quién va a autorizar los cambios, porque alguien tiene que autorizarlos. Porque si pueden calcular en un proyecto original que va a durar, por ejemplo, 8 semanas o 12 semanas, 3 meses, y resulta que durante las juntas piden más cosas por parte del cliente, ¿quién va a autorizar el tiempo extra? El tiempo extra y el costo que eso implica. Y si hay que meter más equipos o más gente al proyecto, hay un costo. Todo eso se tiene que justificar y controlar. Y el que firma al final es el que autoriza y dice, ok, sobre él va la responsabilidad. La parte del desarrollo de documentos de cierre también es vital para poder cerrar los proyectos.
El documento del cierre del proyecto es el resumen de todo. ¿Qué es lo que se logró del proyecto? Si se logró todo, pues se pone todo lo que se logró. Y si no se logró todo, hay que poner qué no se logró y por qué no se logró. Y qué se puede hacer para una segunda etapa en un momento dado. Es eso que faltó. Y justificar otro proyecto después de esto, ¿no? Todo esto va incluido y, como mencioné, en el PMBOK está cada uno de los aspectos que vamos a considerar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a detener aquí un momentito la compartición. Este, compañero Fernando, como secretario de todo el grupo, veo que está escribiendo en el teclado. Hola. Le sale humo al teclado. Con el silencio. Es el secretario designado, ¿no? O solamente sabe qué va a poner y las demás que se hundan, ¿no? ¡Húndanse! ¿Verdad, Fernando? No, secretario, chao. ¿Vas a compartir, Fernando? ¿Qué vamos a compartir, profe? Estaba instalando el Apache nomás. Estás instalando el .project otra vez en tu máquina. Sí. Tiene que ser en FreeBSD. En una NVMe y pues aquí lo voy a instalar. No voy a hacer todo el procedimiento. Tiene que funcionar en FreeBSD, el .project. ¡Ay, profe! Sí, nada de Linux, nada de Windows en FreeBSD. ¿Es de verdad o está cotorreando? Bueno, el servidor que ustedes van a estar trabajando para subir su proyecto está en FreeBSD. Yo lo puse en la universidad. Es el que queremos ver que le den salida para que ustedes puedan conectarse desde afuera. ¿Sí? Pero vamos a ver primero si se autorizan, ¿no? Esa parte. Pero tenemos que checarlo. Porque es importante. Es un requerimiento para ustedes, porque si no, no pueden continuar con el proyecto. De lo contrario, tendríamos que poner un servidor en un hosting afuera, en alguna parte, para poder hacerlo y como que no hay mucha iniciativa privada ahorita. Vamos a verlo. Dale. Creo que se está lagueando. No se preocupen. Bueno, estamos 16 ahorita, quiere decir que hay 15 alumnos en este momento conmigo, más un servidor, ya somos 16. No sé si hizo falta alguien más, pero si hizo falta, pues tendrá que integrarse con nosotros en la siguiente clase, que nos va a tocar, ¿qué día? El viernes. El viernes a las, ¿qué? ¿12:40? Sí. Viernes a las 12:40 nos toca, chavos. Esa va a ser la clase siguiente. Bambi. Hasta el viernes. Mucho tiempo sin verle, profe. No voy a poder. No lo soportaría. Me vas a ver el viernes y me vas a ver el lunes. Está más pegado. Ah, bueno, bueno. Ya. Así cambia la cosa. Claro. Muy bien. Además, el lunes son 3 módulos. Hoy nada, tuvimos 2 realmente y un cachito del primero. Creo que no fue nada. Pero son 3 módulos el lunes. No, para que lo tengan en cuenta, 7:50 empezamos. Ahí está. A ver, dale. Más relax. Correcto. Muy bien, por lo pronto todos tienen ya el PMBOK a la mano, ¿no? ¿Estamos en acuerdo en esa parte? Sí. Lo único que vamos a tener que realizar ahorita, antes de concluir lo que es la clase de hoy, es que tengamos ya equipos. Necesitamos empezar a trabajar con los equipos de una vez. Y los equipos que vamos a generar ahorita son los equipos con los que nos quedaríamos ya el resto del cuatrimestre. Ahorita ustedes estamos hablando de que son pocos equipos, digo, pocos alumnos. Veo nada más, ¿qué es acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Somos 15. Somos 15, lo cual nos permitiría en un momento dado hacer 5 equipos de 3. Haríamos 5 equipos de 3 para la materia de mis proyectos. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que necesito es que ustedes se pongan de acuerdo, se organicen, ahorita tenemos una oportunidad de unos minutos, y me dicen, por favor, el equipo 1, quién estará integrándolo, el equipo 2, y así sucesivamente, para poder incluirlos aquí en la hoja que tengo. Son 5 equipos, recordamos, de 3 miembros cada uno, cuando menos. Y a partir de este momento ya quedamos establecidos con los equipos para empezar con la tanda de exposiciones.
Yo ya tengo mi equipo, profe. Perfecto, dame los nombres de los integrantes, por favor. Daniel Guardado. ¿Ah? Y Samuel Pech. Y Samuel Pech Ek. Calle, hablen ahora, callen para siempre. Chavos, tienen la oportunidad ahorita. ¿Todos confirman? Sí. Confirmamos. Perfecto. Marco está tieso. ¿Qué le echen? Confirmo, confirmo, confirmo. Ok, ya está, fui confirmado. Equipo número 2. Nos va a crear un grupito allá. Hablen ahorita, chavos, equipo 2. Pónganse de acuerdo rápidamente, abran su micrófono si quieren ahí. Yo, Roberto Cebes. ¿Roberto? Sí. ¿Con quién estás? Carlos. ¿Carlos? Juan Carlos Canché. ¿Carlos Canché? Sí. Ajá. Bueno, no, creo que me equivoqué, Carlos. ¿Cuál Carlos? Con el flaquito, con Charlie. Charlie, habla. Juan Carlos. A ver. Es Juan Carlos, ¿no? Sí, Juan Carlos. A ver, Roberto Aceves, Juan Carlos Canché. Sí. Ok, Juan Carlos Canché. ¿Y el tercer miembro quién sería? Solo somos dos. No, necesito que sean equipos de... Creo que no entendió la dinámica. Sí, son 5 equipos de 3, compañeros. Son 15 alumnos. ¿Alguien le quiere entrar de una vez? Yo, de una vez. Daniel Ramírez. Ahí está con Daniel. Sí, okay. Daniel. Daniel Ramírez Rosado queda en el equipo número 2. Perfecto, listo. Vamos en el equipo número 3. Equipo 3. Rápidamente mandan por WhatsApp. No, yo aquí. No, allá. El tercer equipo va a ser Archibald Chin. A ver, Daniel, Danielish. Sí. ¿Quién es Daniel? Daniel? Archibald Chin. Con Archibaldo. Archi. Archi. Y ¿qué nos más? Faltaría uno más. ¿Quién se integra con ellos? Solo uno nos faltaría. Ok, Daniel y Archibaldo están en equipo. Uno más. Nadie dice nada. Que venga Zombie. Sí. ¿Quién? ¿Quién habló? ¿Quién fue? Félix. Es que chequeme. ¿Félix? No tengo equipo ahí. Sí me... Daniel y Archibaldo y Félix Fajón están ahí todos en el mismo equipo. Sí. ¿Están de acuerdo Daniel y Archie? Sí. Ok. Bueno, por mí sí, no tengo ningún problema. Queda cerrado entonces el equipo número 3. Equipo número 4. ¿Quiénes son? ¿O quién quiere encabezarlo? ¿4? Anímense. ¿Qué onda? Ay, ya pasaron dos equipos que tienen la tercera así en voz. Yo. Israel, tú formas parte de ese equipo. Israel Aguilar. Ah, de número 4. Sí. Ok, Israel forma el primer miembro del equipo 4. ¿Quiénes siguen? Jesús. Jesús. Cortés, correcto. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién más? ¿Quién queda? Que está hablando con él, pero... ¿Quién queda? A ver. ¿Quién faltaría? ¿Nadie? Jesús Cortés. Israel Aguilar. ¿Nadie? Tienen que ser 3, chavos, no es opcional. ¿Quién es el tercer miembro del equipo? ¿Quién? Que si no tiene problema, el nuevo creo que sí. Ok, que Kevin. Era. Kevin Enrique, este queda con ellos. Correcto.
Pac, mi compañero Pac. Equipo 5, Cindy. ¿Quién más está contigo, Cindy? Es Cindy. Cindy, ¿tú? Carlos. ¿Cuál Carlos? Canché. Canché, Juan. Canché, Canul. Carlos Eduardo Canché, Canul, ¿te quedas con él? Con Cindy. ¿Quién más se queda con Cindy? ¿Belén? Sí. A ver, solo para confirmar, equipo 5. Están conformados por Cindy Tun, Carlos Canché Canul y Belén Sánchez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Belén? Sí, profe. Cindy, confirma, Cindy. No tiene micro. No tiene micro. Que prenda la cámara y que nos diga que sí. A ver, Cindy, prende tu cámara y dinos que sí. Listo. Ah, el mundo atrás de ti, Cindy. No se ve otra cosa, pero está bien. Asumimos que está bien, todo bien. Correcto. Muy bien, muchachos. Quedan establecidos los equipos desde el día de hoy. Entonces, estamos listos. Y nos preparamos entonces para poder ver la cuestión del PMBOK y la parte relacionada con los primeros, la primera unidad, ¿sí? Con la parte del acta y todo eso. En el transcurso de la semana, muchachos, hay que estar pendientes. Voy a mandar mensaje en el grupo de ustedes para cuando tengamos el curso del módulo activo, ustedes puedan entrar. Voy a pasar la contraseña o lo que sea necesario para que ustedes puedan entrar al curso del módulo y cómo va adelante, sale. Y podemos empezar a ver el material que tenemos ahí y checar los primeros temas. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, maestro. Ok, muchachos. Pues concluimos por el momento y les veo el día viernes. Sale. Entre semana, para el miércoles, espero yo tener ya el curso del módulo activo y les mando la contraseña nada más para confirmar que todos puedan entrar. Sale. Profe. Dale, profe, gracias. Oye, muchachos, cuídense. Es un gusto verles nuevamente en este cuatrimestre. Igualmente, profe. Igualmente, gracias. Dale. Dale, pues, nos vemos entonces. Bye. Hasta el día. Bye, bye. Cortando.